I promise you this, I'll always look out for you. Yeah, that's what I'll do. ¡Hola, chaval! ¡Hola! ¡Oh, no! Bueno, vine especialmente por este niño tan guapo. ¿Te despertaron? ¡Buenos días! ¡Sí, lo gané! ¡Buenos días, Roque! Bueno, ahorita vamos con rumbo a unas albercas y vengo por este machín peludín. ¿Estás emocionado? Saludos, vamos a ir a las albercas. ¿Qué pasó? Dime. ¿Cómo está? Venimos por unos tacos a Jackie y todavía no abrían. Qué lástima. Esta es la carretera que nos va a llevar a la felicidad. Sí, con toda la familia que está ahí. Finalmente ya llegamos, amigos. Gracias a mi cuñada que estaba dando lata, pero salvó aquí el crack, porque salvó el día. Un consejo: no se traigan a las cuñadas, no se las traigan. Adiós, bye bye. Ven, ¿qué les vamos a decir a tus amigos? ¿Crees que tengamos muchas historias? That's what I do. I know I was wrong. I won't let you down. I said, oh.
Saludos, amigos. Bueno, es amigos. Ahora sí, a conquistar. A darle. Ay, no se crean, amigos. Donde quiera que voy, me acompaña mi café. Mi café. Coffee. No vemos, amigos, cómo me va. Vamos a escalar esa pequeñita montañita ahí, chiquitita. Está pequeña, disque. Que mi carnal no me quiere acompañar, pues. Tengo que cuidar el asador. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Roque! Por eso le traje eso. ¡Ah, te sientes, Roque! No voy para allá arriba, ahorita vengo. Bueno, pues este es el inicio. Este es el inicio de el recorrido. Y supuestamente te puedes ir recto hacia arriba o hacia un lado. Vamos a ver. Supuestamente es temporada de serpientes. Pues no quiero toparme a ni una, ¿verdad? Bueno, aquí está el cerco. Pues vamos para arriba. Vamos a ir para arriba. A ver cómo nos va. Saludos. Está chica la pendiente, pero parece que está pronunciada. Nos vemos. Pues ahí abajo está Roque. Está disfrutando la alberca, está contento. Él haciendo lo que le gusta y yo lo mío. Ahorita lo que quería agarrar era poquito calor para yo poderme aventar ahí un chapuzón con Roque. Estar ahí disfrutando el tiempo, de seguro se le van a ocurrir muchas cosas. Pues yo ahorita, pues vamos para arriba, porque sí está pronunciada. Está pendiente. Creo que aquí es para tenis, botas 4x4. Hoy no me las traje. Hoy me traje, pues, mis zapatos del diario, pues. Y creo que esto no era para eso. Iba a pasar por ahí, pero parece como que está una mega araña ahí. No me gustaría dormir aquí en la noche. Hay puras cosas que te quieren aniquilar. Yo no fui el que busqué la fama, ¿me entiendes? La fama fue la que me buscó a mí. Yo solamente estaba detrás de un sueño. Yo no cambié, fue mi vida la que cambió. Ahora vivo como quiero, la fama fue la que me llamó. Yo no cambié, fue mi vida la que cambió. Ahora no hay tiempo para dormir, no es culpa mía que ya no pueda salir. Yo también empecé. Parece como que estoy en Jurassic Park.
Está bonito el paisaje. Ya me aventé el primer nivel. Me falta el segundo. Voy para allá arriba. Ahorita les comparto ya que suba. Vamos a ver qué pasa. Nos vemos. Que me fueron infieles, gracias a Dios ya no tengo quien me cele. Está cabrón. Creo que esta montaña miente. Estaba por la bendición, ha sido fuerte. Yo no le llamo suerte. Estaba allá abajo, que pensé que era el primer nivel. Llegaba a este, pero después creo que este es el segundo nivel. Ahora falta. Hay tres niveles. Gracias a todos los que me apoyan. Gracias a todos por el amor. Esta montaña engaña. Les prometí que les daría lo mejor de mí. Me engañó. Platónico. Le dije a mi esposa: ahorita la subo. Media hora. En una hora estoy de regreso. Creo que se va a enojar. Se va a enojar conmigo. Porque no voy a volver en una hora. Tan solo creo que es media hora más para arriba. Entonces, según mis cuentas, va a tomar una hora subir y otra bajar. Modo, sorry, otra vez el tigre. A darle, amigo, vamos a subir, vamos a subir. Saludo para todos mis amigos que me miran. En especial, pues, para mi amigo Manolo. Un saludo, Manolo. Gracias por todo el apoyo, Manolo. Aunque no quiera que lo exhiba, pero no le gusta que lo exhiba, pero lo estoy haciendo. Un saludo para mi amigo y mi queridísimo vecino Frankie. Saludos. Este pequeño risco me le dedico a mí, amigos. O sea, porque las cosas las tenemos que hacer por nosotros. Manipular, amigos. Condicionar. De alguna forma. Hay que ser libres. Por eso se dicen las palabras. Somos individuos. Y pues en la Constitución también está que somos libres y soberanos. Somos hijos de la patria. Y si la patria nos requiere, pues nos va a reclamar, amigos. Somos hijos primero de nuestra patria. Somos prestados a nuestros padres. Por eso dice que somos los padres. Los padres somos tutores
pero somos hijos de la patria. ¡Saludos! Creo que ya llegamos, amigos. Creo que ya llegamos a la cima. Espero no sea una mentira. Sí. Sí lo es. Sí es la cima. Esto es vida, amigos. Llegué, amigos. Llegué a la cima. Nunca lo dudé. Ah, sí, cierto, ¿cuál? Fíjense que pensé que iba a estar pues más pues facilita, pero sí son tres niveles, está pequeñitos, pues, para una persona que pesa, recordemos, amigos, que yo peso 117 kilos, entonces multiplíquenlo por 3, ok, no me quejo, pero más para que vean por qué respiro así. Cada que subo una, pues algo así, algo pequeño, una montaña, ¿no? La voy disfrutando, pero también voy comparándola como ha sido, pues, la vida del ser humano, mi vida, con mis hijos, con mi negocio, mi relación. Ahí es que todo va bien, vamos en el mar, todo va bien, cielo despejado, y de repente una tormenta. Y pues tienes que navegar, tienes que dejar que pase la tormenta. No puedes luchar con la tormenta más que dejarte llevar. Que todo pase. Puedes luchar contra la corriente. En este caso, pues como empresario, les puedo decir que todo afecta en los negocios. Ahorita, pues ya ven el conflicto de pues que hay, ¿no? La guerra, la inflación, recesión. Yo voy al mandado, voy a surtir y cada vez, pues, cobran más y pues te traes menos. Entonces, ahorita estamos en una tormenta, todos, no nomás yo, todos mis colegas estamos en una tormenta, todo el mundo está en una tormenta ahorita, y pues, lo único que podemos hacer es apoyarnos mutuamente, todos, aquí no hay,
Aquí no hay, nadie es más, nadie es menos. Hay que apoyarnos a todos, especialmente a los pequeños negocios, pues que día a día luchan, ¿no? Hay que apoyarnos. Es todo lo que tengo que decir. Es lo que se ve, amigos. Esto es lo que se ve en este rancho, este es el paisaje. Pues ahí está el mar. Y de este lado, pues ya. Casas. Y creo que de aquel lado está el 2000, Boulevard 2000. Miren, aquella montaña. Aquí, allá es el Boulevard 2000. No sé cómo se llaman aquellas privadas, no sé. Pero esto es lo que se puede apreciar, amigos. Lo logré, lo logramos, porque pues no estuve solo, me sentí acompañado, aunque pues no hago en vivos todavía, porque todavía me falta agarrar un poquito más de confianza, más de preparación. Y aparte, cuando subo estas colinas, como que estoy todo cansado y no puedo hablar y pues me da pena. Ya después que se me quite la pena, que me vuelva un sinvergüenza, pues lo hago. ¡Nos vemos! Apagar esto ya. Le hola, Roque, ¿qué estás comiendo? Roque, mírame. ¿Qué estás comiendo, Chesquiyuski? Sports. Llena de energía.
acá todo lleno de lama. Sapitos. Ah, no, encontré un sapito.